Me llamo Levent, encantado. Esa cueva subterránea tiene 4.000 años. Originalmente 8 pisos para abajo, pero 5 pisos están abiertos para los turistas. 2000 antes de Cristo, hace 4000 años, los hititas vivían aquí. Era la civilización más antigua de Capadocia, como los mayas. Pero ellos usaban esta cueva para esconderse de los enemigos, para escapar, como un búnker. Normalmente vivían arriba en sus casas. Cuando los enemigos llegaron, se escondían a la ciudad subterránea. Pero no sabemos cuánto tiempo vivían aquí sin salir, una semana o 2 meses. Pero para sobrevivir bajo la tierra se necesitaban 5 cosas: aire, comida, agua, luz y baño. Para luz tenían lámparas de aceite. Usaron aceite de lino como linaza. Pero después de hititas, después de primera civilización, los cristianos venían aquí. Ellos hecho más grande y más profundo. Época cristianos, más o menos 5.000 personas vivían aquí, 5.000. Pero hoy en día podemos visitar solamente 10% espacio seguro, porque muy complicado, muy laberinto, lugar como un hormiguero. Después de cristianos, nadie vivía aquí, pero los locales, pueblos, mis abuelos también, usaban esta cueva para guardar sus comidas como almacén, porque buena temperatura, invierno, verano, la misma temperatura, más o menos 15 grados, porque la roca volcánica, que se llama toba, toba es ceniza, lava, porque Capadocia es una región volcánica, tenemos 3 volcanes, están dormidos, inactivos, pero hace 7 millones de años, cuando los volcanes expulsaron, la lava cubrió todo, como Pompeya. Era fácil excavar, por eso la gente excavaron sus casas, sus depósitos, sus palomares en las rocas. Puedo decir, en Capadocia, cada pueblo tiene una cueva subterránea. Porque la ruta de la seda, ¿saben? Marco Polo, Silk Road, la ruta de la seda pasa por aquí. Por eso muchos soldados, mucha gente pasaban en esta región. Los locales no podían defenderse contra sus enemigos, por eso se escondían a las ciudades subterráneas. Ahora estamos en el segundo piso, menos 2. Este piso para los sacerdotes, los curas vivían aquí porque hay una iglesia. Vamos a ver, aquí hay tumbas, un cementerio, porque si alguien moría cuando estaban aquí, no podían salir, subir, por eso enterraban. Para las personas importantes, para clase alta, porque habían 3 clases diferentes, sociales diferentes, clase alta, clase media y clase baja. Como Titanic, la película, clase baja vivían más abajo. Segundo piso tiene túneles privados para escapar, como la salida de emergencia, por eso más seguro que abajo. Siempre igual, nada cambia. Business. Sí. Por aquí, por favor. Estamos
la iglesia cristiana, pero no hay pinturas murales, no hay fresco, porque es una capilla pequeña para orar. ¿Cómo se dice orar o rezar? ¿Cuál? Orar. Orar. Es el mismo. Oh. Depende, si son católicos, rezan. Si son cristianos, oran. Oran, okay. Aquí hay dos cruces. La cruz católica, la cruz ortodoxa. Siglo XI, después de Cristo, separaron católicos y ortodoxos. Últimos cristianos eran ortodoxos bizantinos. Los enemigos de los bizantinos eran árabes, persas y mongoles. Periodo Genghis Khan. Pero primeros cristianos escapan aquí de Jerusalén. Jerusalén porque los romanos, sí, eran paganos. Aquí hay bodegas o cava para guardar vino, porque vino tinto simboliza sangre de Cristo. Es importante. Y para beber, para tomar también, porque vino más seguro que el agua. Alcohol mata las bacterias. Oh, sí, ¿verdad? Por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Holanda también tomaban cerveza para sobrevivir, porque agua no era limpia, contaminada. Por eso tomaba cerveza para sobrevivir. Matar. Tequila, por favor, muy fuerte, pero mata todo. Sí, sí. Pero yo quiero tomar mezcal. Oh. No eran bajitos, no eran chiquitos, eran altos, pero los túneles son pequeños por su seguridad, para defenderse, porque era fácil cerrar. Y cada túnel tiene una puerta de piedra. En el tercer piso vamos a ver cómo Indiana Jones para tapar túneles. Molino para moler trigo. Piedra basalto, más dura. En Capadocia podemos hablar dos rocas diferentes. Basalto y toba. Toba es ceniza volcánica, pero basalto siempre encima de toba. Por ejemplo, ¿han visto las chimeneas de las hadas? Como champiñones. La parte arriba, las chimeneas de hadas, basalto, la misma piedra. Abajo, ceniza. En México, la gente usa molcajete y metate también para moler trigo o granos. Mi abuela tiene un pequeño, se llama habán, para machacar especias. Un mortero. O lo que ustedes utilizan chiquito. Sí, para hacer especias. Oh, sí, sí, sí. Estamos más o menos 12 metros bajo tierra. Aquí hay un túnel chiquito para bajar al tercero piso. Vamos a ver una bodega para hacer vino y puerta de piedra para bloquear. Como Pedro pica piedra. Cuando era niño, yo venía aquí con mis amigos cada fin de semana a jugar escondites. Oh, sí. Qué divertido. Yo aprendí inglés y español solo aquí con los turistas. Wow. Sí. Wow. Pero necesito más tiempo para mejorar español. Sí. No, está bien tu español. Gracias. Sí, está bien. Por aquí, por favor. Oh, cuidado, mami. Cuidado, John. Sí, mi amor. Pero yo creo que la tengo ya. Si se da un
Cuidado. Wow. Menos 3, tercer piso. Aquí hay una bodega donde pisaban la uva. Ellos pisaban el zumo de uva que salía por aquí. Hoy en día los locales usan la misma técnica, mi madre, mi padre, pero para hacer melaza, como mermelada, porque alcohol prohibido por Islam, por eso para hacer melaza. Pero en poca cristianos se han vino. En Turquía, más o menos 30% turcos toman alcohol. Estambul, más. Capadocia, más o menos. Pero la parte este de Turquía, menos. Porque cerca, Siria, Irak, la gente más tradicional, más conservadora. En mi familia solamente 2 personas toman alcohol. Gusta tomar y mi tío. Sí, 2 personas. Hay una puerta y cuerda de piedra para bloquear, para cerrar este túnel. Había una rampa para subir, pero está cerrado porque se colapsó por erosión. Hay muchos túneles para bajar y para subir. Cada túnel tiene una puerta de piedra. Tenían palanca de madera para moverla, pero eran más fuertes que nosotros. No hay baño, aquí no hay canales. Tenían vasijas como jarrón, necesitan para acumular todo, pero ponían ceniza y sal para matar el olor. Cada familia tenía una vasija, vasinilla, como baño seco. Hay cavas o bodegas para guardar vino para fermentar. Hay agujeros en el piso para poner los jarrones de vino. Se llama ánfora. Ánfora. Las ánforas para fermentar. Este túnel más grande, más alto, para bajar a un cuarto piso. Yo puedo sacar foto. Digo, ustedes por la puerta, ¿quieren? Sí. Estamos aproximadamente 20 metros bajo tierra. Aquí hay una habitación privada para una familia. Dormían en el piso, pero tenía piel animal como alfombra. Y había una puerta de madera para cerrar su habitación por privacidad. Cada familia tenía una habitación privada, como dormitorio. Tenemos un túnel más largo, pero más alto. Vamos a ver una chimenea de ventilación, conducto para circular el aire. Aquí no hay clima, no hay máquina. Ahora sentimos aire natural por las chimeneas, porque cada nivel tiene una chimenea de ventilación. Eran muy inteligentes, sin tecnología. Sí. Por ejemplo, época hititas, 2000 antes de Cristo, no tenían metales. Usaban piedra obsidiana, como mayas, como incas. Pero, ¿por qué obsidiana, piedra dura para excavar? Y más
cara que oro es poca, quizás porque es más útil para sobrevivir. Otra puerta de piedra para cerrarse. Tenían palanca de madera para levantarse y empujaban. Más depósitos de comidas, pero hay una cocina pública. Al final del paseo vamos a ver, cocinaban juntos, pero solamente por la noche. Cocinaban por la noche, los enemigos no podían ver el humo. Oh, sí. Sacar agua, arriba para ventilar y para transportar como un elevador. Chimenea multifuncional. Wow. Cuidado, señor. 100 metros de profundidad. Porque habían tres más pisos. Hay un túnel ahí por otros pisos, pero ahora no podemos bajar. Tenemos seguro. Estamos más o menos 25 metros bajo tierra, pero la chimenea, ¿han visto, amigos? Chimenea más profunda, porque hasta el agua. Porque agua subterránea siempre limpia y segura para beber. Pregunta. ¿Qué es esto? ¿Agujeros para qué? No baño, no cocina. Para bebés, no. No. Otra bodega que hay para poner las ánforas, las vasijas de vino para fermentar. Una bodega. En su país se llama cava para guardar vino. Porque algunos países usan palabras diferentes: coche, auto, carro, piso, suelo. Sí. Yo siempre me pregunto a los turistas cómo se dice en sus países. Por eso yo puedo aprender fácil. Sí. Hay escalones originales. Este túnel hecho por el Ministerio del Turismo, los turistas. Sí. Tenemos 45 escalones. Al final, escalones, vamos a ver una cocina grande, cocina pública. Todos. Cuartos. Oh, las recámaras. Mm-hmm.
hermanas, ellas dicen que es buen ejercicio para las pompas. Sí. Estamos en la cocina, cocina pública para todos. Miren, esta parte más negra por el humo, porque hay un horno grande aquí. Se llama tandur o tanduri. Cocinaban abajo, hay una chimenea para salir el humo. Pero esta cocina tiene dos chimeneas más para circular el aire, extra chimenea. Pero yo dije, cocinaban solamente por la noche. Para mí, comida seca más seguro, porque no juego, no humo. Tal vez una vez por semana hacia fuego. No hay mesa, no hay sillas, comían en el piso. Cocinaban y comían aquí, como cocina y comer duro. ¿Gusta cocinar? ¿Quién es mejor? ¿Ella? Ella, sí. Masterchef, una pregunta. A ver. Aquí tenemos una piedra basalto. Multifuncional. ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para lavar ropa. Dos funciones. Tiene cositas así, ¿cómo que se van? Agujeros. Ya. Primero. Para bloquear como puerta. Segundo, función, hay agujeros para machacar. Especias, un molcajete gigante. Sí, mortero sí. Gigante para machacar. Tiene sentido. Diferentes especies, ¿sí? Muy bueno. Vamos con las flechas azul. Vamos a caminar 40, 45 metros al segundo nivel. Pero no han visto el primer piso. Hemos pasado. Primer piso siempre establo para los animales, porque cerca, superficie, era fácil traer animales, sacar guanos los animales, olor. Y como sistema de alarma, cuando los enemigos llegaban, los animales hacían ruidos como señal. Por eso guardaban sus animales en el primer piso. Inteligentes. Sí. Agujero pequeño para comunicarse entre ellos, se comunicaban para hablar eco. Primero WhatsApp para comunicarse. Hola. No hay enemigos. No, no hay enemigos. Wow. Último túnel, entonces vamos a subir el primer piso. Okay. Veremos establo. Los animales. Cuidado.
cierto. Para los animales, para poner comida, hay niños pequeños para atar, ellos ataban animales. Una entrada, había muchas entradas y salidas. Era más pequeño, pero hecho más grande por el Ministerio del Turismo, porque en temporada alta tenemos 4.000 turistas al día. Ustedes han visto solamente 10% de espacio seguro, pero suficiente para entender, para tener idea. Imaginen esta cueva 10 veces más grande y 2 veces más profunda. Se llama Kaimakli, nombre del pueblo.